Chicos, y súper fácil ahora con la nueva dinámica que estamos haciendo. Aquí tenemos vegetales, hojas verdes, algo infaltable, repollo morado a 100 tiras. Uf, le agrega un crocante a las ensaladas. Por aquí tenemos también zanahoria ya previamente cortada. Y sí, así es la manera que estamos preparando los bowls. Ahí les estoy pasando clips de cómo Lau organizó, con mi ayuda, organizó la nevera. La tenemos, digamos, tenemos recipientes incluso con encurtidos para que sea muy fácil la hora de preparar nuestras comidas, almuerzos, por más que todo estamos haciendo almuerzos muy saludables, muy cargados de nutrientes y deliciosos de manera fácil, porque una de las complicaciones que a veces pasaba, ¿no, Lau? Era que a uno le da pereza ponerse a picar tantos vegetales, tanta cosa, y termina uno haciendo malas elecciones que no van tan acorde a lo que estamos buscando. Y Arju es inspector, así que simplemente se sienta a ver cómo picamos. Sí, yo soy malo picando las cosas, entonces tenerlas así listas hace que sea muy práctico para mí hacerme ensaladas llenas de micronutrientes, vitaminas, minerales, que me llenan, me permiten estar en ese porcentaje de grado abajo, sentirme a tope, porque en serio, eso es revolucionario. Desde que yo tengo una comida al día así, con vegetales de todos los colores, grasas saludables como aguacate, una buena fuente de proteína, pechuga, carne, salmón, quedó feliz todo el día, quedó lleno. Y como les venía diciendo, me gusta surtir, digamos, este tipo de bowl que me hago, ya sea a veces le agrego granos, ya a veces le cambio el aderezo, aunque mi preferido es miel mostaza, muy fácil de hacer, o ya sea cambiándole la proteína. El de hoy surgió porque hace como un par de semanas fui a Poke Bowl, y me pedí un bolsito y me encantó. Simplemente miré los ingredientes que tenía y dije, lo puedo hacer en casa, así que vamos a hacerlo. De base, tenía una base verde, cogemos un par de lechugas, obviamente lávense bien las manos, y establecemos por aquí un par de lechugas. Aquí tenemos otro tipo de hojas verdes como kale, rúgula, que tienen mucho magnesio, vitaminas buenas. Crocante de esta ensalada se lo daba este repollo, que fue la primera vez que me fijé, ve, el repollo en serio que agrega mucho sabor a las cosas. Fue cuando vine con esa idea, ¿no, Lau? Y Lau, repollo, y yo, sí, esta ensalada tenía repollo y sabía delicioso, repollo así literal crudo. También teníamos zanahoria por un lado. Vean cómo ya tenemos tres colores en este plato. Infaltable, por aquí, recién asadita. Se me olvidó algo, el arroz. Acabo de caer en cuenta de algo.
no puse a hacer el arroz. Ese bowl lleva arroz, pero bueno, ustedes entenderán. Aquí entonces agregamos la pechuga, 150 exactos. Lo bueno es que esos carbos del arroz los podemos compensar con otros carbos más adelante. Del sabor, puse a fritar un poquito en aceite de oliva, cebolla. Ellos utilizaban cebolla esa apanizada. Tiene muy grasosa y no sé cómo hacerla, entonces simplemente hacemos una versión más saludable. Aceite de oliva, cebolla, panela, que le da el dulce o endulzante. Y simplemente va acá, panela, cebolla frita, crocante. Y de aderezo por encima, nuestro bowl de poke. Tenía teriyaki en mayor proporción, unos 40, y la mitad de teriyaki en miel, o sea, 20 gramos. Mix. Yo uso este teriyaki que es bastante cero calorías. Ustedes saben que la miel no es cero calorías, pero es un endulzante natural muy bueno. Si a ustedes no les gustan las ensaladas, empiecen con aderezos ricos. O sea, uno sabe como polis para nuestra salsa. Decoración de la salsa asiática. Ya eso obviamente le falta grasita de las buenas. Medio aguacate, que mi novia vegetariana se come la mayoría, de hecho. Y así le está metiendo casi que un aguacate diario. El aguacate es increíble. Yo antes, cuando hacía dieta flexible, era muy negligente con este tipo de grasas, porque uno se mete la idea, no, grasas son grasas y pues una grasa 9 calorías y me engordo. Pero la calidad de donde vienen las calorías realmente se importa. Y uno era muy hueva al comer bajo en grasa, y por eso es que haciendo mis periodos de ascensión pasados de definición, no podía sostener esos porcentajes de grasa. Mi desbalance hormonal era grande y simplemente llegaba a un punto en el que uno no podía más y se rebotaba. O sea, nunca estaba al nivel de energía que ahora tengo. Mis entrenamientos no sufren, rindo en cardio, rindo en mis entrenamientos de calistenia, pesas. Entonces, es obviamente debido a cómo me alimento. Vamos a agregar una manotadita de frutos secos que ahora los tenemos acá. Esto para estos mix de bowls le da un crocante interesante. Me gusta la mezcla. Y lo ponemos. Así tenemos más grasas saludables agregadas. Y así se ve esto antes de que lo revolvamos. Obviamente lo tenemos que revolver. Acuérdense que a esto le pueden adicionar arroz o incluso pasta y queda espectacular. Comer rico, saludable. Si es posible. Y si es posible, una al principio sí. Vean. Es que no es difícil, no es difícil. Simplemente es de practicidad. A ver. Bowl terminado. Pensé que el arroz iba a ser muy necesario, pero no. No es necesario. Sabe increíble. O sea, háganlo tal cual como les dije y se van a disfrutar de un bowl. ¡Wow! Entrenamiento completado por aquí. ¿Cuántas calorías? Bueno, eso no importa. La pregunta es, ¿cómo nos sentimos? Y la verdad, en zona 2, súper bien, 40 okay, minutos. Mi entreno fue algo interrumpido por Tyrion evitando golpe de calor. Se cumplió y hice unas vueltas más para cerciorarme. ¿Cómo estuvo tu entreno? ¿Eh? Yo también paraba a amarrarlo y a desamarrarlo. Pero bueno, súper bien, vean el día cómo está. Afortunados de poder invertir nuestras tardes en esto. Sin embargo, hay algo que quiero compartirles y es, yo estoy en un club de triatlón en donde a veces entreno con la gente de mi equipo y la mayoría, a no decir todos, excepto yo, tienen trabajos normales, madrugan a las 5:30 a nadar, hacen fortalecimiento a mediodía y en la tarde, noche, pueden hacer su segundo entrenamiento. A veces no hay que hacer dos entrenos, sino que a veces son un entreno, entonces sí, no hay excusa si ustedes alguna vez quieren hacer triatlón o quieren hacer múltiples deportes, o sea, con cualquier trabajo, cualquier estilo de vida. Siendo más, espero les haya gustado este segundo capítulo de Ascensión. Me cuentan qué les está pareciendo, acuérdense todo el feedback en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Peace out.